4, 3, 2, 1, y esto se aplaude, esto se aplaude. ¡Oiga! Triste soy porque nací, alegre porque me muero. Triste soy porque nací, alegre porque me muero. Ayer me llegaron mal. Parece que se iba, vaya recogiendo la punta. Este es una punta que está teniendo en Antología para recordar. Déjelo, déjelo otro poquito. Vaya tambaleando, recordando la tijera. Este es el rey de oro. Oiga, está el espectáculo en tijeras. Y esto se aplaude, esto se aplaude. Aquí está, ¿quién dijo que no venía? Don Memo, Memo, el amigo de todos ustedes, Memo, Memo Ocampo. Ahí está el artefacto. Oiga usted, el hombre que se encarga de reunir a los misiles, a las bombas, a la destrucción total. Este, un aplauso para Memo Ocampo. Venga, bonito el aplauso. Saludamos y le hacemos el llamado. El toro se llama Vividor de Mujeres y lo monta el duende de Acapulco. Para el toro, el Vividor de Mujeres, el duende de Acapulco, que donde, ay, se está poniendo las espuelas. Bueno, gracias. El toro número 2 se llama el Guerrillero y lo monta en la riera de Oaxaca de los Pegasos, mis amigos nuestros. Oaxaca contra Guerrero, vamos a ver cuántos caen de cada cuadrilla, de cada plebe. Este es la riera de los Pegasos. El toro número 3, Doctor Furia, y lo viene a montar el Cupido de la Matanza. Allá viene el Cupido de la Matanza y vamos a ver el toro número 4. ¿Para quién? Para el Tijeras de Acapulco, es el rey del aire. El rey del aire, ay mamacita mía. Yo no quería, pero así está la situación del sorteo. Toro, el León de Oro, y lo monta el Rayo de Oaxaca. El León de Oro para el Rayo de Oaxaca. ¡Qué barbaridad! Montas de pronóstico reservado de alfombra roja y caravana y todo lo que se escriba. Toro, el Sátiro, y lo monta el Chucky. El Chucky de Acapulco para el Sátiro. Vaya hombre que le tejuelea ya la chaparrera elegante. El toro, el Sátiro para el Chucky de Acapulco. Estamos, se llama el toro, ódiame más, y lo monta el Desobediente de Acapulco. Ódiame más, cada vez que me odies más te quiero, para el Desobediente de Acapulco. El Amo del Terror, y es para el Pelón de Oaxaca, el bárbaro, el Amo del Terror, recién llegado a la corraleta famosa de Julián Le Guerrero, los Destructores, el Dios de Fuego. Presentamos Malboro de Acapulco, Acapulco contra Oaxaca, estados vecinos, estados hermanos. ¿Dónde está el jinete? El Malboro. Y ahora presentamos a otro que se llama el Canto de Loco, y lo viene a montar el Tornadito de Oaxaca. Oiga usted, Acapulco Guerrero con sus mariscos, Oaxaca con su mezcal y sus artesanías. Y vamos a continuación, el toro se llama el Manicomio, y lo multa en la riera de Oaxaca. ¡Ay, mamacito, qué traqueteo! Y terminamos esta noche tan especial, el toro Puño de Acero. ¡Ahí está! Usted lo ha visto en las películas, el Puño de Acero. Aquí está, y está destinado para el Magnífico de Oaxaca, amigos nuestros. Ahí está todo el arsenal de reparo que trae Memo Ocampo. Una tradición, una leyenda, una historia. Y por eso, oiga, mis amigos nuestros, dirigiéndose al podio donde están las personalidades, y vaya que esta noche será histórica. El Espinita de Acapulco, que venía decidido, pero en verdad el camino le pinta tantas y tantas circunstancias y sorpresas. Permíteme, señor, pedirte perdón si con mis palabras te he ofendido. Si no, dame la fuerza, el pulmón, el corazón, para decirles en esta noche extraordinaria, en la fiesta de Cibadame, vamos a darle ¡puerta! Diana, aplausos, aplausos, aplausos. Gracias.
tantos hombres y matecos, vividor de mujeres, qué bárbaro, y cada día a la tarde pasan por la cuota en la tarde. Oiga, le queremos decir que para montar este toro vienen precisamente que conlleva, que trae, que arrastra y que lleva a la cuadrilla y los soñadores de allá del estado de... ¿Qué pasó con la Espinita? Platíquenos usted rápidamente. Compromiso adquirido, él está aquí solamente, viene a presentarse. Quiero que le brinden un fuerte aplauso porque ha sufrido mucho y la verdad se merece todos mis respetos. Muchísimas gracias, Chaparrito, por cumplir con tu palabra. No, pues sí, la mera verdad, pues yo venía decidido a mandar aquí con el señor, pero tuve un accidente. Hizo un toro de la mano y me dieron como 7 puntadas, pues por eso no pude. Bueno, muchísimas gracias, señores. Era todo lo que quería aclarar. Es el jinete. Bueno, mis amigos nuestros, y honor a quien honor merece, que pobre, poca tiempo. El doctor Furia es una monta con pretal de grapa, dice mi polillado de Carlos del Garipeo. Es una monta donde el equilibrio del jinete cuesta más. Ahí está San Nicolás, que es la ribita del escenario. Si no me marcas el tema, ya compadre, queda reprobada. Thank you.
Yo siempre he dicho, señora, que su esposa está a un lado, dígale con todo cariño, no me canso de decirle, mi vida, mi viejo. Eres mi Dios, que debo por una, la estoy pagando. ¡Ey! ¡Cariño! No te veo ahí en la corraleta, ¿quién chingadas haciendo? Una multa no apta para muchitos que están durmiendo porque se pueden despertar con el amo del terror. Oiga, este tipo de caídas hasta se aplaude, se aprecia porque después de haberle peleado fuertemente a un toro. La gente que está con nosotros de diferentes lugares, pueblos circunvecinos, porque en verdad vienen a ser grandes. ¡Ahí lo tenemos! ¡La salida! Como dijo Junior Clan anoche, voló la paloma y voló el jinete de los... Les quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierde. Los toros, los destructores son una garantía, ya lo hemos dicho. Trae el son de la rabia, algo de Oaxaca. Para que el jinete sienta la música de Oaxaca. Ahí lo... Y los jinetes que le están peleando. Oiga. Y todavía doblan un billetito de 200 pesos y se lo ponen en el calzón. Peligro. Ahí Beto, pura mina. Como ya estás bien rayado del Junior Clan y Beto, si ya, no te encanta. Mi gusto es. La persona que tenga la carta con el 8 de oro, repórtese por favor. El 8 de oro a la una. El 8 de oro a la... Este toro se hacía llamar el Rubén Sambuesa del América. Ódiame más. Así más o menos. Un saludo para la plebe del barrio. Sí, porque el público sabe la lección y esto se aplaude. Y venga, oiga, le recomiendo. Señoras y señores,
Ahí está. De todas maneras, el precio me manda un recado, dice Bueno Morales, por tu buena narración del grito. Y shampoo, ¿de dónde? De Sávila. Venga, jinete. Este es el final de las plazas con su espalda. Es la voz de terror. Véalo, véalo. Vaya, ¿de dónde Guadalajara? Aguántame. Sacando la casa. Se iba, recomiendo el bravo. ¡Vaya pelón de Oaxaca! ¡Como el bohemio de la noche triste! ¡Inspirado! ¡Pelón! ¡Vaya moviéndole la zapatilla! ¡Moviéndole la agua! ¡El pelón de Oaxaca! ¡Y eso! ¡Cayendo el primer lazo! ¡Amigos nuestros! ¡El bailoteo de los lazos empieza a verse a la distancia! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! Gracias a todos ustedes. Los vamos con canto de loco y viene para montarle para que le... Pensando un poquitito más fuerte. Ahí lo tenemos. Va, vaya. Esto es el listo de Guadalajara. Aguantándole. El reparo de su casa. ¿Cómo se va? Se está bailando. Se va. Parece que se iba. Se está pidiendo la vuelta. Se va. Se va. Se va. Se iba. Se va. Oiga. Se queda. Vaya. El listo de Guadalajara. Con el toro. Oiga. Quedarse al espectáculo ecuestre y el toro se llama historial, una cosa simbólica, histórica, los destructores.
ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor. Se está jugando la vida, se está jugando el honor. Piensa quedarle a ese toro y ser un gran montador.